La mala relación de doña Sofía con sus cuñadas, las infantas Pilar y Margarita-Almohadilla 1. La relación de doña Sofía con sus cuñadas nunca ha sido fluida. Especialmente, con doña Pilar, que sentía adoración por su padre y siempre vio como una traición que su hermano mantuviera tan buena entente con Franco. Repasamos ahora los hechos que han marcado las circunstancias de esta familia protagonizando un auténtico choque de trenes y dividiéndola en dos bandos casi irreconciliables. Una reina de armas. Tomar la boda entre don Juan Carlos y doña Sofía fue una experiencia ciertamente desagradable para don Juan y su familia. Franco ninguneó todo lo que pudo al padre del novio. Tanto ostracismo hizo que doña Pilar tuviera el gesto torcido durante los días previos y posteriores al enlace. Tampoco ayudó el comportamiento de la reina Federica, madre de la novia, que no dudó en hacer ver a don Juan que jugaba en categorías inferiores. Así las cosas, el caldo de cultivo que allí se creó ya hacía presagiar lo que ocurriría con posterioridad. El menosprecio de la reina Federica hacia la familia Borbón venía de atrás. Una anécdota que ilustra este punto se encuentra recogida en La soledad de la reina, de Pilar Eyre. Al parecer, la madre de doña Sofía organizó unas vacaciones en Corfú a las que invitó a don Juan, su mujer y sus hijos. Estos días de asueto tenían un propósito determinado, que Juanito se decidiera de una vez a casarse con Sofía. La tranquilidad entre ambas familias estuvo a punto de saltar por los aires. Y es que Federica se encargaba de dar chascos a los Borbones. De repente, dejaba ir frases puñeteras: es bonito ver cómo sale el sol en el país en que una es reina. Sin duda, todo un directo a la mandíbula para don Juan y los suyos, que tenían que conformarse con vivir en el exilio. Cuestión de interés. Si algo tenía claro doña Sofía era que para llegar a reinar había que ganarse a Franco, y así se lo hizo ver a su marido, que se debatían entre la fidelidad a su padre y el trono. En aquellos momentos, don Juan estaba proscrito para el dictador. Jamás se entendieron ni se soportaron. Y si a esto añadimos que el conde de Barcelona firmó algunos manifiestos contra Franco, se entiende todo. Conocedora la reina de lo que se cocía, no dudó en aislarse de su familia política. Se trataba de no hacer nada que pudiera molestar a Franco. Aquí se incluía el trato con sus suegros y cuñadas. Doña Pilar y doña Margarita siempre estuvieron muy unidas a su padre y consideraban que el comportamiento de Juanito y Sofía era una traición a don Juan. La infanta Pilar no dudó en mostrar su enfado con la pareja cada vez que tuvo ocasión. Aquello desembocó en una situación de incomunicación total. Una presencia incómoda. Doña Sofía jamás ha simpatizado con la baronesa Thyssen. Ciertos hechos separaron a estas dos damas hace años. Conocedora doña Pilar de la circunstancia, no dudó en animar a su fallecido marido, Luis Gómez Acebo, a estrechar lazos con los Thyssen tras la boda del barón y Tita. De hecho,
El duque de Badajoz ejerció de padrino de Borja Thyssen en su bautizo en Nueva York. Su amistad con Carmen Yaini venía de antiguo. Pero no era el único integrante de la familia Borbón que se llevaba bien con la pareja, también don Juan apreciaba a la exactriz, una de las mujeres más bellas de su época. Tras el fallecimiento de Luis Gómez Acebo, la baronesa se preocupó de la infanta Pilar. Sin embargo, este hecho molestó sobremanera a la reina emérita y hubo que cortar la relación. Desde entonces, no han vuelto a frecuentarse. El ostracismo de doña Pilar Atita se ha hecho extensible a otros nobles, que no la reciben para no indisponer.